Señor, por este momento muy especial, Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Si me podría acompañar en el libro de Ezequiel, de Lamentaciones. ¿Todos lo tienen? Digan amén. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Si podemos repetir el versículo 21 todos juntos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Aleluya, gloria a Dios. Qué preciosa palabra de Dios. En esta noche el servicio es dirigido por el culto de los caballeros. Los caballeros se ven bien, bien elegantes, bien bonitos. Amén. Primeramente queremos darle la bienvenida a las visitas. Si usted ve a alguien, una visita, extiéndale su mano, dígale bienvenido. Ha llegado al mejor lugar. Hoy es un día especial. Extienda, salúdelo, salúdelo. Bienvenido, diga. Ha llegado a la casa de Dios, donde adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres y contentos por estar hoy viernes en la casa de Dios? Porque si recordamos en los tiempos de antes, un viernes estábamos por otro lado. Pero hoy estamos en la casa de Dios, alabando y glorificando el nombre glorioso de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Muy agradecido con Dios en esta noche, porque me ha dado la oportunidad de estar aquí en este púlpito sagrado. Le doy gracias a Dios por este momento. Estoy un poquito nervioso, pero ahí voy, adelante. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen estoy alegre hoy? Amén. Bendecido es su nombre. Bendito sea su nombre, Dios de los cielos. Amén. ¿Podemos cantar otra alabanza? Amén. Seguimos alabando a Dios. Alabe.
extienda su mano. Gloria a Dios, aleluya. Lo mucho que te amo.
Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor en esta noche? ¿Cuántos estamos contentos de darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos? Yo sé que hemos venido un poco cansaditos del trabajo, yo sé que hemos venido un poquito como así, pero vamos a soltarnos en la presencia de Dios. Vamos a alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo no sé cuántos están agradecidos por cada bendición en esta noche. Yo no sé cuántos están agradecidos porque tenemos la vida y la salud. Yo no sé cuántos están agradecidos porque podemos cantar y alabar al único Dios. ¡Aleluya! Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos están dispuestos en alabar al Rey de Reyes esta noche? ¿Cuántos creen que Él se merece la mejor gloria, la mejor honra, la mejor alabanza? ¿Vamos a hacerlo esta noche? Es un reto, ¿lo vamos a hacer esta noche? ¿Servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso? ¿Servimos a un Dios de milagros? Hermano, nos vamos a soltar en la presencia de Dios y le vamos a dar la gloria y la honra que Él se merece. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, lleva la tristeza, lleva la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Con poder, 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 con
poco, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve con poder. Y dando una vueltecita,
casa y dando una vueltecita, así se alaba Dios. Gritando todos Jesús, gritando todos Jesús, 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 Jesús. Gritando todos Jesús, gritando todos Jesús, gritando todos Jesús, 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 Jesús. Dando a todos Jesús, dando una danzadita, lo hacemos para el Señor, aleluya, y así se alaba a Dios, aleluya. Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Aleluya, 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 aleluya. Él es digno de toda la alabanza, de toda la gloria, aleluya. Hay poder en ese nombre. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos lo creen esta noche que hay poder en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Cuando invocamos ese nombre suceden cosas grandes y maravillosas. ¡Aleluya! Milagros y prodigios. ¿No? Si tú lo crees esta noche, yo no lo sé, hermano, pero yo sé que hay milagros en el nombre de Jesús. Hay milagros en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya, en este momento vamos a tener un especial por el hermano Carlos Andrago. Hermano Juan, si nos ayuda con los anuncios, por favor, hasta que se alisten los hermanos acá. ¿No hay anuncios? ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Vamos a darle gloria al Señor. No hay que desperdiciar el tiempo, hermanos. Si hay algo que alistarnos, es para que salga todo bien para el Señor. Amén. ¿Por qué no le alaba al Señor? Cierra sus ojos y le da gracias por el simple hecho que estamos aquí para darle toda la gloria, toda la alabanza. Él es el que tiene todo bajo control, hermanos. Él es el que hace todo lo imposible posible. Yo no sé cómo ha venido en esta noche mi hermano, pero yo he venido con una expectativa que el Señor va a hacer cosas grandes en esta noche, amén. Porque sabemos que su palabra no miente. Su palabra es verdadera, es viva, es eficaz, aleluya, amén. No sé si están los hermanos listos con los instrumentos o vamos por los anuncios. Anuncios, amén. Gloria a Dios. Ministerio de Damas invita a segunda confraternidad de damas. Sábado 30 de marzo a las 5:30 hasta las 8. Lugar, Tabernáculo de Jesucristo. Sería el día de mañana. Hermanas, yo creo que siempre hacen una buena comida ahí, ¿verdad? ¿No más anuncios? Wow. ¿Peticiones? Hermano Malvido, si me pasan las hojitas de las peticiones, por favor.
Oración por necesidad especial, hermana Margarita pide por Mónica, Nisga y Mariela. También una necesidad especial la familia Malvido y la familia del hermano Jaylin. Puede ponerse de pie, mis hermanos, a los que pues no tuvieron tiempo para poner sus peticiones, escribirlas. El Señor sabe cada una de ellas. Amén. Sabemos que Él conoce cada uno de nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y Él está para hacer conforme a su voluntad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a creer, vamos a declarar victoria sobre esas peticiones que tengamos. Amén. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, cada hogar, cada matrimonio, Señor Jesucristo. Por cada niño, por cada joven, Señor, tú conoces cada necesidad, mi Dios. Por cada familia, Señor Jesucristo, seas tú glorificándote, Padre mío. Seas tú haciendo tu perfecta voluntad, Señor, sabemos que tú tienes todo el poder para hacer lo imposible posible, Señor Jesucristo. Tú eres un Dios de milagros, un Dios de prodigios, Señor. Aleluya. Sabemos que tú eres el Dios vivo, el Dios poderoso que servimos, Señor. Aleluya. Tú eres el que tiene todo el poder, Padre Santo. Señor, en esta noche pedimos por nuestra hermana Margarita, por sus nietas, Señor, por sus hijas. Te pedimos, Señor, por la familia Malvido, Señor, por nuestro hermano Jaylin, Señor, cualquiera que sea su necesidad, mi Dios, glorifícate, Padre Santo. Y por cada hermano que no ha tenido, Señor, la oportunidad de poner esa petición, seas tú glorificándote, Padre Santo, sobre cada una de ellas, Señor. Declaramos victoria en tu nombre poderoso, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Cada vez que invocamos ese nombre suceden cosas maravillosas, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Aleluya, den un gloria a Dios. En este lugar está la presencia del Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí estar en este lugar para adorarle y glorificar al nombre de Él. Señor Jesucristo, en esta noche quiero cantarle a mi Dios en gratitud por todos los favores y su misericordia hacia mi vida, y me siento muy agradecido y contento. Aleluya, gloria a Dios. Si le puede dar palmas al Señor, aleluya. Gloria, 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 gloria al Señor. Oh, santo, santo, santo. Esfuerces, solamente es que te pido que contigo, si eres fiel, siempre estaré, porque yo, Jehová, soy tu Dios, y de mis manos nadie te arrancará. Si guardares dentro de ti los decretos que te di, nadie te podrá hacer frente, vencerás. Si guardares dentro de ti los decretos que te di, nadie te podrá hacer frente, vencerás.
las pruebas te agobian, no desmayes. Sigue adelante sin temor, esfuérzate. Que aunque venga como río el enemigo, a tu diestra como nada caerá. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, y de mis manos nadie te arrancará. Si guardares dentro de ti los decretos que te di, nadie te podrá hacer frente, vencerás. Si guardares dentro de ti los decretos que te di, nadie te podrá hacer frente, vencerás. No temas, porque yo estoy contigo. Ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, gloria al Señor, porque yo, Jehová, soy tu Dios, y de mis manos nadie te arrancará. Si guardares dentro de ti los decretos que te di, nadie te podrá hacer frente, vencerás. Si guardares dentro de ti los decretos que te di, nadie te podrá hacer frente. Señor, me le bendiga a mis hermanos. Qué bonita alabanza. Qué bueno es alabarle al Señor. Bueno, ahora les voy a leer una porción de la palabra donde dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y dice en este versículo: Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Asimismo, ahora nos toca a nosotros, hermanos, de darle el diezmo y las ofrendas a nuestro Señor Jesucristo. Así como dice la palabra en Génesis 14, del 18 al 20, les invito a que se ponga de pie para que le demos las gracias. Seamos agradecidos primeramente a nuestro Dios. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso, te doy en esta hora, Señor, porque tú, oh mi Dios, me bendices cada día, Señor. Gracias, Señor, porque nos has escogido a nosotros para alabarte y glorificarte, Señor, para poder, Señor, darte todo honor y toda gloria, Señor. Gracias, oh mi Dios, porque cada día no te olvidas de cada uno de nosotros. Nos da, Señor, la fuerza para seguir adelante. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, me das el pan de cada día. Tú, Señor, me bendices, Señor, todos los días de mi vida, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, te doy en esta hora. Amén, amén. Thank you.
delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Con poder, amén. Él ha triunfado con poder, aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. En este momento vamos a tener un especial con los hermanos de Ridgewood. Alabe a Dios, alabe a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Es un privilegio estar en la iglesia de Corona, amén, nuestra segunda casa. Le damos gloria a Dios, gloria al Señor por la oportunidad que nos da de venir y compartir la alabanza con el pueblo, amén. ¿Cuántos se regocijan en este culto? Amén, culto de caballeros, gloria a Dios. Bueno, queremos alabar al Señor. Si quieren acompañarnos, hermanos, sería un privilegio cantar con el pueblo unido, amén. Gloria a Dios. Alabanza, Señor.
por un momento. Oh, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Te damos la gloria, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza. Eres en mi vida, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco.